En septiembre de 1959 ingresó en el Seminario Metropolitano de Moncada, en Valencia, donde cursó el bachillerato elemental y el bachillerato superior, y posteriormente el quinquenio de estudios eclesiásticos, obteniendo en junio de 1970 el título de bachiller en teología. Entre los años 1968 y 1973 cursó estudios superiores de historia y geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Literaria de Valencia. En 1973 obtuvo la licenciatura de teología en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de septiembre de aquel mismo año. Ejerció el ministerio sacerdotal como coadjutor en la parroquia de Nuestra Señora del Olivar de Alacuás, y al mismo tiempo impartía clases de teología pastoral y teología fundamental y de teología de la fe en la Facultad Teológica de San Vicente Ferrer en Valencia. Fue en septiembre de 1976 enviado a Roma para cursar estudios superiores de filosofía en la Pontificia Universidad de Santo Tomás. Y allí obtuvo, en abril de 1984, el grado de doctor en filosofía, con una tesis doctoral sobre el pensamiento del filósofo neomarxista alemán Ernst Bloch, que mereció dicha tesis doctoral la máxima calificación académica. En 1980 fue nombrado director del Colegio Mayor San Juan de Ribera, en Burjasot, Valencia, y profesor de metafísica y de historia y la filosofía antigua en la Facultad de Teología de Tesis de Menor. En julio de 1991, el Papa Juan Pablo II lo trasladó a la entonces recién creada Diócesis de la Oración Nocturna Española, cargo que sigue ejerciendo en la actualidad. Y es en julio de 1998 cuando fue nombrado obispo de la Diócesis de Cartagena. Y continuó siendo administrador apostólico de la Diócesis de Alcalá de Henares, y a la vez fue nombrado gran canciller de la Universidad Católica de Murcia. 7 años más tarde de haber estado en Cristo. Tuve la dicha de ser obispo de Cartagena y por tanto también obispo de esta ciudad. Muchísimas gracias, don Pedro, por su cálida presentación, tal vez un tanto exagerada, pero tal vez lo exige el tributo a la amistad sincera que profesamos. Aunque está ausente, no quiero empezar estas breves palabras de que se compondrá el acto de presentación de las fiestas sin aludir y por tanto sin mentar de un modo explícito a nuestro obispo actual, al excelentísimo y reverendísimo señor don José Manuel Lorca Planes, que tras 5 años de trabajo denso en las diócesis de Teruel y de Albarracín, la Iglesia, con la providencia y la Iglesia quisieron traer a nuestra diócesis como obispo. Estoy contento y feliz del sí incondicional que don José Manuel dio a mi presencia entre ustedes. Es un gran amigo, un gran obispo, y para él pido un fortísimo aplauso. Como también al ilustrísimo señor vicario episcopal y cura párroco de la ciudad, don Jesús Aguilar. Al ilustrísimo hermano mayor de la Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Veracruz de Caravaca y a la Junta Representativa de la Cofradía.
al muy reverendo capellán del santuario, hoy Real Basílica Menor, como al señor secretario de festejos, muy queridos presidentes de los bandos moro cristiano y de los caballos del vino, rey y reina, sultán y sultana, amazona, presidentes de las cámilas, de los grupos y de las peñas, ciudadanos todos de Caravaca de la Cruz, muy buenas noches a todos. Razón que deben ir siempre conjuntadas y unidas, pero si sobresale el corazón, bendito corazón. Unas fiestas son siempre la expresión cada año de una experiencia fundamental que un pueblo, que una nación, que una región tuvo un día. Hay experiencias que podríamos llamar experiencias fundamentales. Cuando un pueblo tiene una experiencia fundamental que catapulta su mente y catapulta su corazón, entonces lo tiene todo. Un ejemplo lo podemos encontrar en el anciano Simeón, cuando ve a María, la madre del Señor, entrar con el niño en brazos en el templo. Dice el texto de Lucas, del evangelista Lucas, que al ver la cara de aquel niño, una intuición divina le hizo ver que se trataba del Mesías, del Salvador, del Redentor de los hombres. Y aquella intuición, aquella experiencia fundamental, cambió radicalmente su vida. Esa es la característica fundamental de las experiencias genuinamente humanas, profundamente humanas. El anciano Simeón, sabéis que exclamó las siguientes palabras: ahora, Señor, según tu promesa, puedes ya dejar que tu siervo se vaya en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Es la experiencia del anciano Simeón, y esa sabe que ha encontrado el tesoro. Hay experiencias en la vida que son fundamentales en la vida de un hombre, de una persona, en la vida de un país, en la vida de una región, en la vida del mundo. Porque hay experiencia. A partir de ese momento hay una prehistoria y una historia. Realmente la historia comienza con Cristo. Todo lo demás, el cielo se rasgó, se abrieron los cielos, y llegada la plenitud de los tiempos, Dios amó tanto al mundo que le envió a su Hijo unigénito, que hizo que se encarnara y que se hiciera hombre, y que con el cual nos habían sucumbido nuestros pecados. Eso fue el acontecimiento más grande de la historia, la experiencia fundamental. Bien, no perdamos el hilo. Las fiestas de un pueblo son verdaderas cuando cada año, cuando acontecen, representan, actualizan, hacen visible ese acontecimiento fundamental. Eso es lo que se observa enseguida cuando se echa una ojeada a los paneles anunciadores de las fiestas de Caravaca de la Cruz. Cuando entraba en el hall hace escasamente media hora, alguien me ha dicho: observe, excelencia, observe, verá que están los caballos del vino, verá que está
el baño de la cruz en agua y el baño de la cruz en vino. Observarán las luchas de moros y cristianos, los así llamados elementos lúdicos de las fiestas de Caravaca. Pero mire, mire, el elemento centrante del cartel es la Vera y Santísima Cruz de Caravaca. Es mejor prescindir en la condición empírica de una serie de eventos festivos sin ninguna relación entre sí. Una fiesta, para que sea fiesta, ha de ser expresión de la intuición fundamental. Ha de ser expresión, manifestación cultural, ¿de qué? De la experiencia fundante. Y esa experiencia fundante es siempre para la humanidad el hecho de que por voluntad del Padre un día se abrieron los cielos y el Verbo unigénito del Padre, que estaba junto a Dios y que era Dios, para salvarnos del pecado y de la muerte y para adentrarnos en el camino que conduce a la vida, se anonadó, se hizo hombre, acampó entre nosotros, semejante a nosotros en todo menos en el pecado, para acompañarnos a la muerte y a la muerte en cruz. Y para que no quedáramos vacíos de su presencia, cuando a los 40 días de haber muerto y resucitado, subió a los cielos, nos envió al Espíritu Santo, para que a través del Espíritu Santo el Cristo místico, el Cristo divino, elevado a los cielos, permaneciera con nosotros para siempre. ¿Y cómo permaneció? Permaneció con su palabra, porque nos dejó su palabra. Permaneció con su oración, porque nos dejó su oración, de la cual hizo partícipe a su esposa la Iglesia. Nos dejó el bautismo y la confirmación y la Eucaristía, sacramentos a través de los cuales nos unimos a Él y participamos de su misma vida. Se quedó entre nosotros en el sacramento de la confesión, por el que obtenemos como una especie de segundo bautismo el perdón de nuestros pecados, porque siempre necesitamos arrepentirnos, hasta el justo peca 7 veces. Y nos dejó también su presencia a través del sacramento de la unción de los enfermos.